Cuando las oportunidades que tú estás regalando a esa persona narcisista te están hundiendo a ti emocionalmente, mientras a él o a ella lo ves campante, te está hundiendo todo, a ti tú eres quien siente el perjuicio, no él o ella, son más los momentos difíciles que los buenos, que ya ni siquiera recuerdas, por cierto, es la hora de que te detengas y que recapacites de hacer consciente todo lo que llevas acumulando junto a esa persona, repasar los episodios que has vivido junto a él o a ella y chequear la sensación real que te produce cada uno de ellos, sobre todo los malos. Tienes que recordarlo todo. Hay una cosa que suele ser el detonante o el gatillo que dispara el ya no puedo más, o esto ya es suficiente, o frases parecidas que apunten a que te plantas, que si continúas en esa relación, regalando tu energía positiva, demostrando resiliencia, capacidad de aportar soluciones, aceptando lo inaceptable, quien está cavando la fosa para enterrarse, óyelo bien, eres tú. Y esta secuencia, queridos amigos, tarda muchísimo tiempo en presentarse ante ti. Como una urgencia, y generalmente suele ser demasiado tarde, además, cuando ya el daño se ha somatizado, e incluso puedes estar padeciendo una enfermedad autoinmune, crónica e incurable, ya que durante muchísimo tiempo has estado atrapado voluntariamente, aunque inducido o inducida, en esa relación, porque es tu pareja, son tus padres, son tus hijos. Tu trabajo y como todas estas cosas son la estructura sobre la que te cimentas, el miedo ante el precipicio, ante lo desconocido, esa incertidumbre a la que todos tememos y el vacío que te han retenido, todo ello te ha retenido en el ahogo emocional, pues es cada vez el daño y el perjuicio más profundo. Un dolor más profundo, la negación de tu propio daño. No es lo más aconsejable, pero es lo que hacemos todos hasta que llegamos al límite. Además de escuchar a esas voces que te dicen, bueno, pero si ya sabes cómo es esa persona, luego se le pasa y ya está, en realidad es así. Si ya sabes que todo el mundo tiene algo, no haz caso, olvídalo, no te hagas mal rollo. Y consejos parecidos que te van a apalancar en tu daño sin reparar, en que los consejos que te dan esas personas... Es porque seguramente ellas también están viviendo lo mismo y quieren que tú tomes de esa misma medicina ponzoñosa y no te liberes. Yo sé, porque leo por ahí que mucha gente dice que sabe o que conoce mucho ya sobre narcisismo, que incluso es un mal menor porque han comprobado que no tiene solución, que todo el mundo se conduce hoy en día con prepotencia, superficialidad en las relaciones a codazo limpio y dejando un reguero de víctimas sin importarles un bledo, que ya no hay salida a este problema en este mundo sin alma. Pero, como seres humanos con alma y espíritu, queridos amigos, no solo mente y razón, quienes no opten por estos mismos atajos de los narcisistas y de los psicópatas entrarán en un colapso tarde o temprano. Y sé que los psicólogos están siendo hoy en día cada vez más demandados. También hay miles y miles de canales, de vídeos en YouTube que vierten contenido sobre este asunto de la salud mental y especialmente acerca de narcisismo y psicopatía. Pero opino que finalmente aquellos que exponen sus experiencias personales van a reflejar a los demás en qué consiste van a reflejar, digamos, de una manera más clara o más real al resto, a los demás, en qué consiste este fenómeno llamado narcisismo y también la psicopatía. Ambos conceptos son lo mismo, diría yo, es mi opinión, aunque en diferente grado, intensidad o modalidad. Y si sí, es cierto, el psicópata es un ser más frío, no necesita ser reconocido, no le importa lo que piensen los demás acerca de él mismo, pero es que además un psicópata tiene la capacidad de pasar completamente desapercibido. Parecerá una persona perfectamente normal, integrada, socializada, digamos que es como si tuviera un alter ego. La verdad es que son conceptos, el de narcisista y psicópata, que se pueden solapar perfectamente. Creo que ya hay muchas personas que saben que los psicópatas no son solo esos que están entre rejas y que cualquier persona de su entorno puede serlo. Incluso una persona con la que esté conviviendo en la actualidad, también sus padres o también sus hijos. Y esto es una realidad que no se puede ignorar y se puede prevenir caer en manos de un psicópata en relaciones de pareja, que yo creo que es lo que más preocupa a la gente hoy en día. Creo que es ahora mismo la pregunta que se hace mucha gente. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo podemos evitar caer en manos de un psicópata o de un narcisista? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo son? ¿Dónde suelen eh, trabajar con mayor facilidad? ¿Qué medios son los que les proporcionan mayor cantidad de víctimas, digámoslo así? Y sobre todo, mucha gente se hace preguntas sobre cómo emparejarse o no emparejarse, mejor dicho, con un psicópata o un narcisista cuando conocemos casos criminales a manos de personas normales, socialmente integradas y populares incluso, como eh, se trata el caso del reciente Asunto Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho.